Yeah.
Silencio todo el mundo, por favor. Repasemos la situación actual. Gracias a los diligentes esfuerzos de la Quinta Flota, sabemos una serie de cosas. La primera, que Zora Magdaros se dirige al Torrente Eterno. La segunda, que cuando muera liberará la bioenergía que ha acumulado. Y la tercera, que el Torrente Eterno está conectado con todo el Nuevo Mundo. Si Zora muere dentro del Torrente Eterno, su bioenergía nos volará a todos por los aires. Comandante, la prioridad de la comisión debería ser evacuarnos a todos. Le diré a mi hermana que prepare la aeronave. No hay tiempo. No tenemos más remedio que abatir a Zora Magdaros. ¿Qué? Nuestro objetivo no es hacernos cenizas a todos. Exacto. El motivo por el que estamos aquí es estudiar el papel de la bestia en el ecosistema. No hacer que desaparezca junto a él. Creo que puede haber una alternativa. ¿Y si intentamos disuadirlo de algún modo para que salga del Torrente Eterno? ¿Disuadirlo? Sí, señor. He investigado un poco. El Torrente Eterno limita con la costa, ¿verdad? Si pudiéramos hacer que Zora Magdaros se aleje hacia el mar abierto... Podríamos atenuar la explosión. Y la bioenergía liberada iniciaría un nuevo ecosistema en el mar. La vida continuaría. Debo recordar, señor, que aún estamos escasos de suministros tras el intento de capturarlo. Incluso con los suministros, ¿qué tipo de arma podría hacerle cambiar de rumbo? No temáis. Tengo un plan. Un plan gigantesco. ¿Es eso lo que creo que es? ¡Oh, oh! ¡Así me gusta! Capitán, te has tomado tu tiempo, pero me alegro de que hayas llegado. Yo también. Tengo lo que necesitáis. Balistas, bolas de cañón y un barco lleno de suministros. Y también una pequeña sorpresa. El gremio nos ha proporcionado un barco extraordinario. Cuenta con la mejor arma contra dragones ancianos, un matadragones. ¡Excelente! Justo lo que necesitamos para llevar a Zora Magdaros a mar abierto. ¡Cazadores! ¡Es la hora! ¡Terminad los preparativos y en marcha hacia el Torrente Eterno! Os explicaré los detalles sobre el terreno. ¡Lo conseguiremos! ¡Tenemos que lograrlo! ¡Que la estrella azul ilumine nuestro camino! ¡En marcha! Ya es hora de que nos despidamos todos de Zora Magdaros. Escúchame. Que la estrella azul te sonría. Nuevos productos a la venta.